Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? En este video te voy a presentar el resumen del capítulo 94 y el avance del capítulo 95 del desafío 20 años. El capítulo 94 del desafío inicia con los participantes hablando en sus casas sobre la competencia, cuando reciben el llamado de Andrea Serna, quien aprovecha para preguntarle a Kevin y a Natalia por el estado de su relación. Luego de enterarse que dos hombres y dos mujeres por equipo deben ir al Box Azul, Madrid, se sincera en la Casa Azul y dice sentirse señalada por Natalia, debido a su desempeño en las pistas, de manera que la semifinalista aclara la situación. Luego de conversar sobre la competencia, la presentadora convocó a dos hombres y dos mujeres para definir quiénes se quedarían con todos los recibos activos, incluida la posibilidad de recibir mensajes de sus seres queridos. Seguidamente se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos Pibe y Tino lucharon por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo, que ya está en 32 millones de pesos. La prueba se realizó en el Box Azul. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, resistencia, equilibrio y mucho trabajo en equipo. Durante la prueba vimos a varios participantes que tuvieron algunas caídas. Francisco se confía en su habilidad y sufre una fuerte caída, por la que debe reposar en el suelo varios minutos. Menos mal que logró recuperarse. Luego de una intensa y brutal batalla se definió la prueba y los ganadores de la prueba fueron el equipo Tino. Por su parte, el equipo Tino sentenció a la segunda pareja que irá muerta en el box negro, que fueron Kevin con Guajira. Para este avance del capítulo 95 se llevará a cabo el gran desafío sentencia y bienestar. Los equipos Tino y Pibe lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Comentan por redes sociales que el equipo ganador del desafío de sentencia y bienestar serán el equipo Tino. Por otro lado, por el momento hay dos equipos. Cada uno comenzó con 8 integrantes, pero ya salió la primera pareja conformada por Santi y Camila, por lo que ahora quedan solo 6 participantes en el grupo del equipo Pibe y 8 en el Team Tino. Sin embargo, los participantes oficiales que quedan en el programa son Kevin, Francisco, Alejandro, Natalia, Darling, Caroline y Karen. Por lo que los otros 6 son competidores que se destacaron en versiones anteriores. Según ha revelado en varias páginas de fans, spoiler del desafío 20 años. En esta oportunidad, quienes llegarían a la final serían Kevin junto a Guajira y Darling con Sensei. Todo esto se daría en una prueba que tendrá un nivel de dificultad muy alto, en donde tienen que dejarlo todo en la arena si quieren ganarse el millonario premio. Según spoiler, los ganadores del desafío 20 años serán Kevin con Guajira. De hecho, también comentan que la pareja eliminada de este ciclo serán Francisco y Madrid.